Durant els pitjors anys de la crisi econòmica han desaparegut centenars d'empreses només a les comarques de la muntanya a la cantina, un fet que acabat reduint el teixit empresarial de les comarques i restant capacitat industrial i econòmica a la zona. Però bona part de les empreses que han sobreviscut a la crisi ho han fet gràcies a enllestir fórmules que les ajudaren a vendre els seus productes a l'estranger, tant és així que a dia d'avui hi ha sectors que aconsegueixen més ingressos gràcies a les vendes fora de les fronteres espanyoles que al territori nacional. Per incentivar a les empreses a continuar amb les exportacions com a mètode de creixement i creació d'ocupació es programen diferents esdeveniments, com el que té lloc al COI este dijous. Es tracta de la segona jornada d'internacionalització que l'IMEX programa per segon any consecutiu a la ciutat dels ponts, Y a la que están convocados todos los sectores productivos de los comarques y de la resta del país valenciano. La exit de la convocatoria de la pasada, ambora sin cesar participantes de 400 empresas, ha detonado esta segunda convocatoria. Vimos realmente que, que fue un acierto, pero fue un acierto no de la organización. No solo fue un acierto del ayuntamiento, de la cámara, del propio IMES. Fue un acierto viendo que las empresas respondían a una necesidad, como digo, manifiesta, que es la internacionalización empresarial. correcta. Después de esta edición de de IMEX en en Alcoy en el mes de junio del año pasado, eh vimos la posibilidad de realizar unas jornadas de la internacionalización como la que vamos a hacer aquí. El año pasado pudimos eh, celebrar en Alcoy una sesión del IME de eh dos jornadas eh de duración en la que fueron más de 500 empresas las que pasaron por imex las que se pudieron aprovechar esa jornada para contactar con diferentes países para abrir las posibilidades de internacionalización de nuestro tejido empresarial La fira IMEX d'Alcoi ofereix a més la possibilitat de concertar entrevistes amb responsables empresarials de fins a 7 països, alguns dels quals suposen grans mercats per als productes de la zona. A més, esta nova edició va lligada també a l'àmbit turístic, que es pretén desenvolupar en forma de congressos com a potencial motor econòmic per Alcoi i la seva àrea d'influència. S'espera superar la xifra de participants registrada en l'anterior edició. Este turismo de congresos lo podemos también señalar sobre aquellas actividades empresariales que son cuasi monocultivo en la zona y desde aquí se pueden realizar esos congresos, estoy hablando del sector del plástico, del sector del textil, del sector de muchos productos agroalimentarios, pues del helado, del, del turrón, de tantas cosas que yo creo que podría ser referencia también a partir de ahora. Con, con el esfuerzo de todos, con el, el esfuerzo municipal, con el esfuerzo del Gobierno valenciano y, por supuesto, también de la iniciativa privada. Invitar a todas nuestras empresas a participar activamente de esta jornada el próximo jueves, eh, día 29, que, como ya ocurrió el año pasado, van a ser unas jornadas muy provechosas, que va a ser una oportunidad importante para contactar con estos siete países que van a tener una presencia activa en nuestra ciudad. I eh, una vegada més a la Cama de Comerç pues, el treball que fa eh, dia a dia per a les nostres empreses. La jornada comença a les 10 hores i gira en torn a dos taules redones. A més, amb les entrevistes de Caire Internacional i els diversos expositors previstos a l'esdeveniment.